Oiga, vamos a iniciar con esto. Hay un problema grave en el municipio de Paracho. Una comunidad, Urapicho, los habitantes de la misma, exigen mayores recursos al ayuntamiento. En esta trampa legal que se llama el autogobierno y que también les otorga cierta cantidad de recursos públicos para que sean administrados por la comunidad. Las cosas están saliendo de control y esto, lo que pasa con Urapicho en Paracho, es solamente una muestra de lo que se viene. Adelante. Muy buenas tardes, se sigue tensa la situación en la comunidad de Urapicho, en el municipio de Paracho, luego de que pobladores y simpatizantes del consejo de esa comunidad realizaran la retención de varios funcionarios del ayuntamiento de Paracho. Ya el gobernador dio cuenta de que se está trabajando a través de la dirección de gobernación encabezada por Juan Daniel Manso Rodríguez desde el día de ayer en esta población para llegar a un acuerdo, a una negociación y liberen a los trabajadores y a los funcionarios retenidos. El tema es de que la población de Urapicho desde el año 2019 administra o maneja sus recursos de manera directa, pero han venido planteándole al presidente municipal un nuevo convenio en el que tendrían un porcentaje mayor de recursos, algo así como 2 millones de pesos anuales más para obras, dicen ellos, y para pues solventar las necesidades que tiene la población. Pero recordemos que este presupuesto de manera directa se adjudica a las comunidades de acuerdo al número de habitantes y pues en ese porcentaje se les da o se les entrega para pues su aplicación y para su autogobierno mes con mes el porcentaje que les corresponde de acuerdo al número de habitantes, por lo que pues sería ilegal y habría la posibilidad de que todas las comunidades que manejan presupuesto directo buscaran esta misma vía que está usando Urapicho para incrementar los recursos con los que cuentan. Ahora, hay una pregunta que yo vengo haciendo desde que inició esta detonación de los municipios en Michoacán, porque los están despedazando. ¿Cuánto recauda Urapicho? ¿Cuál es la recaudación que tiene Urapicho por el tema del agua, por el tema de predial? ¿Cuánto recauda Urapicho de impuestos propios de la comunidad? Porque lo que va para la comunidad, el dinero público se recauda del pueblo, para que usar palabras de moda, se recauda del pueblo y es lo que se devuelve. ¿Cuánto recauda Urapicho? Esa pregunta aplica para todas y cada una de las comunidades que están administrando sus recursos. ¿Cuál es su recaudación? ¿Qué están aportando para así exigir? Esa es una pregunta válida. Muy, muy válida, que ahí se la dejo para que la reflexionemos.